Bueno, mis niños, un saludo para ustedes en este nuevo encuentro, también para sus familiares, los docentes que nos acompañan y el resto de los televidentes. Continuamos desde la casa, que hoy es su aula, aprendiendo nuevos conocimientos sobre la historia de nuestro país. Estos conocimientos que adquieren día a día y lo que ustedes están viviendo, también le dan la posibilidad de sentirse orgullosos de ser cubano. Vamos a pasar a un nuevo encuentro donde tenemos como objetivo recordar lo aprendido. En este encuentro vamos a ejercitar los contenidos relacionados con la unidad número 3, que ustedes los recibieron desde la escuela y están culminando ahora en los hogares de recibir los contenidos relacionados con esta unidad. Transitó por 4 temáticas específicas, de las cuales después vamos a estar comentando. Vamos a presentar el tema que ya deben tener preparados sus cuadernos, su libro de texto, sus lápices, para que puedan anotar e ir interactuando junto conmigo para aprender. Vamos a presentar la imagen y vamos a anotar el tema. Recordando lo aprendido, pertenece a la unidad número 3 y está entre los epígrafes 3.1 al 3.4. Estos epígrafes están en su libro de texto desde las páginas 41 a las 58. Anoten las páginas para que después puedan hacer un recorrido por ellas y poder fijar los contenidos correspondientes a esta unidad de estudio. Vamos a comenzar recordando algunos de los contenidos que ustedes estudiaron. Por ejemplo, en la temática 3.1. En esta temática, ustedes conocieron que la situación económica del país se iba agravando y Cuba se convertía cada vez en un país más dependiente de los Estados Unidos. Se firmaron nuevos tratados, pero a su vez los males sociales también se iban incrementando. Todos estos ejemplos lo pudieron tener en esta unidad 3 y en la temática 3.1. Las imágenes que nosotros presentamos en la clase anterior se las volvemos a presentar. ¿Por qué? Porque las ilustraciones siempre los ayudan a ustedes a representarse mejor los conocimientos históricos. Observen la imagen y recordarán los males sociales que aquejaban a nuestro pueblo. Volvemos a reflejar la situación en que vivía el pueblo, los bohíos en que vivían los campesinos, el hacinamiento, la desnutrición, las enfermedades, el desalojo, que era uno de los tristes males sociales que aquejaban a nuestro país. Todo esto lo estudiaste en la temática 3.1. Luego, en la temática 3.2, conociste un nuevo aporte cubano al internacionalismo. Conocieron la figura de Pablo de la Torriente Brao. Y ahora se la vamos a presentar en una imagen, porque este joven, cuando se desarrolló la guerra civil en España, fue a pelear junto a los españoles. Una muestra más del internacionalismo de nuestro pueblo cubano. Observen para que recuerden la imagen de Pablo de la Torriente Brao. Este joven se dispuso a defender junto al pueblo español sus conquistas y murió peleando en el año 1936. Luego conocieron en la temática 3.3 los éxitos de la lucha revolucionaria en el periodo. Y ejemplificamos esos éxitos. Éxitos
que estaban desde la legalización del Partido Comunista de Cuba, que dirigió Blas Roca Calderío, transitaron por la creación de la Confederación de Trabajadores de Cuba y la Constitución del 40. Estos éxitos significativos los pudieron aprender en la unidad 3 y la clase 3.3. Pero a continuación vamos a ofrecerles un audiovisual que les permitirá poder familiarizarse con estas características de la República Neocolonial y poder reflejar en su mente la situación en que estaba nuestro país entre los años 1935 y 1952. Observen el video atentamente y podrán después llegar a sus propias conclusiones. Una práctica establecida por las tropas norteamericanas de ocupación al instaurarse la pseudo república en 1902 fue la de turnar a un titulado presidente que respondiera a los intereses del poderoso vecino del norte. Conservadores y toda una fauna similar alternaron en el poder entre guerras chiquitas e intervenciones de las tropas yanquis, pretextando salvaguardar el orden y apoyándose en la enmienda Platt. Toda una serie de personajes ocuparon el sillón presidencial para gobernar el país como si se tratara de una finca particular. Y muchos de ellos dejaron una sangrienta huella en la historia de aquella caricatura de república. Si quisiéramos mencionar un ejemplo, lo tendríamos en el llamado asno con garras, uno de esos presidentes que asentó su mandato continuista en un régimen de terror. La fuerza popular se hizo insostenible, el gobierno machadista recibió un último intento de respaldo con el envío a Cuba de un funcionario norteamericano para que, bajo la amenaza de las cañoneras, frenara el ansia popular de libertad e independencia. Aún así, el pueblo arrojó a Machado del poder en la llamada Revolución del 33. La caída de la tiranía machadista no trajo paz ni independencia. Asesinado Antonio Guiteras, personajes borrosos ocuparon el poder hasta que una figura similar al derrocado tirano dominara al país como hombre fuerte reconocido por Washington. Habían transcurrido 4 décadas de república y la situación socioeconómica seguía siendo miserable. País sin industrias, con una agricultura atrasada, asentada únicamente en el precio del azúcar, Cuba contaba con muy escasas, por no decir ninguna, perspectivas de desarrollo. Mientras la miseria se adueñaba del panorama nacional, otros males, como el vicio y la prostitución, se extendían a todo el país para hacer de la sociedad una de las mayores víctimas del hambre y la explotación en todo el mundo. Si había diversión y alegría, era para los Marines de la flota norteamericana en sus periódicas visitas a nuestros puertos. Thank you.
prostitución, vicios, juego y por sobre todo el terrible desempleo eran los principales elementos de la sombría situación que durante esos años vivieron los cubanos. También conocieron que en la lucha contra los males de la República se destacaron figuras que representaron los diferentes sectores del pueblo. Conocieron la figura del líder azucarero Jesús Menéndez, del líder portuario Aracelio Iglesias, del líder campesino Sabino Pupo y de un joven que también denunció los desmanes de los gobiernos de la neocolonia, Eduardo Chivás. Le mostramos las ilustraciones para que puedan fijar en su mente las figuras de las que nosotros nos referimos anteriormente. Bueno, mis niños, en el recorrido por la unidad pudieron fijar los siguientes contenidos: que hay características importantes de la República en esta etapa de 1935 a 1952. La primera característica, que se agravó la situación económica y social del país. Deben fijar esta característica que se abordó fundamentalmente en la primera clase de la unidad. Hay una segunda característica relacionada con esta: los males sociales. Los males sociales crecieron. Y ustedes tuvieron la posibilidad en los materiales audiovisuales, en las imágenes, de ir describiendo todos estos males sociales. Una tercera característica de esta etapa es que aumenta la dependencia de Cuba a los Estados Unidos. Los gobernantes, cada vez más entreguistas, ponían a disposición de Estados Unidos con la firma de tratados las riquezas del país. Hay otra característica, y ya hablamos de esta: el entreguismo, la corrupción política administrativa. En esta etapa conocieron presidentes entreguistas como Ramón Grau San Martín, Carlos Prío Socarrás, los llamados gobernadores auténticos, y que también estos gobernantes entregaban las riquezas al imperialismo. Contribuyeron a solicitar nuevos empréstitos que cada vez hacían al país más dependiente de los Estados Unidos. Pero esta etapa se caracterizó por el asesinato de los líderes obreros y campesinos. Muestra de ellos fueron los que le presentamos anteriormente. Fueron asesinados por sicarios del imperialismo para frenar la lucha que tenían en favor del pueblo. Y esta fue otra de las características de este periodo de la República neocolonial. Ahora, es importante que cuando recuerdes lo aprendido, siempre ubiques los hechos en la línea del tiempo, en la fecha en que ocurrieron, y esto te va a permitir una cronología de los mismos en la medida y una lógica a la hora del conocimiento histórico. Observen nuevamente la línea del tiempo y les doy un tiempo breve para que localicen en ella la etapa de 1935 a 1952, que es la etapa que estudia esta unidad. Observen la línea del tiempo y ustedes interactúen con ella. Como ustedes ven, aquí nosotros representamos el año 1948, un año muy triste para los líderes obreros y campesinos y para nuestro pueblo en general, porque muchos de ellos fueron asesinados. También les había comentado que además de ubicar los hechos en tiempo, debemos localizarlo en el espacio.
y para esto utilizamos el mapa. En esta imagen que le presentamos, tenemos ubicado a La Habana. La Habana, que fue el lugar donde cayó asesinado el líder portuario Aracelio Iglesias. Revisen si tienen sus mapas. Si no, luego en el cuaderno de trabajo, en la página 25, vamos a estar comentando algunas de las actividades que le dejamos como estudio independiente para que puedan realizar durante la semana. Y esas actividades se las vamos a presentar a continuación. Y también le vamos a dar un tiempo para que puedan copiar las mismas, luego las comentaremos y daremos algunos ejemplos para que cada día puedan perfeccionar sus conocimientos. Les presentamos la imagen con las actividades que van a realizar durante la semana, las copian detenidamente y después volveremos para explicárselas. Antes de realizar estas actividades, quiero referirme a algo muy importante de las habilidades que ustedes están desarrollando en el trabajo con la asignatura, que es relacionado con la valoración de figuras históricas. Cuando ustedes van a realizar la valoración de figuras históricas, siempre deben reflejar su opinión personal acerca de la misma. Y yo les voy a poner algunos de los ejemplos porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes reflejan sus datos, la vida y obra de la figura histórica, pero les cuesta mucho trabajo dar su opinión personal. Y les voy a poner algunos ejemplos de algunas opiniones que emitieron estudiantes de sexto grado en nuestro pasado concurso de historia. Y refirieron la opinión personal que tienen acerca de una de las personalidades históricas que estudiaron en la unidad anterior, Antonio Guiteras, y les voy a leer para que ustedes también les sirva y en algún momento de las actividades que van a realizar también a partir del conocimiento de su vida y obra puedan realizar las valoraciones dando su criterio acerca de las figuras. Y escribió Vanessa Villa Echevarría de la provincia de Guantánamo su opinión acerca de Antonio Guiteras y nos refiere lo siguiente: me hubiese gustado mucho ser su amiga, ya que a pesar que Guiteras tuvo una corta vida, fue un hombre de coraje templado, valentía indoblegable y precursor de la nueva etapa de lucha guerrillera. Es y será un ejemplo a seguir para los jóvenes de hoy y de mañana, por su actitud antiimperialista,
físicamente ya no está entre nosotros, pero sus enseñanzas e intransigencia siguen vivas. Es para mí un orgullo. Pero también acerca de esta figura histórica, Linet María García de La Habana nos dijo: la vigencia de sus ideas hoy la vemos en el constante enfrentamiento de nuestro pueblo ante las agresiones de Estados Unidos, quien con su política expansionista no ve que aquí hay un pueblo en pie defendiendo la sangre de tantos hombres que como Guitera supieron interponer su voluntad decisiva y su espíritu de justicia ante los intereses personales. Es un paradigma de altruismo quien ha sido parte de esta obra tan hermosa de la revolución. Lo vemos hoy en la sonrisa de un niño, reflejado en la estrella solitaria de nuestra enseña nacional. Él fue un joven digno de representar la frase expresada por Martí: vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Qué opiniones personales tan justas y que permiten saber la impresión que tuvo para todos estos niños la figura de Antonio Guiteras. Bueno, cuando ya vayas a realizar la valoración de una figura histórica, además de estudiar su vida y obra, también estarás en condiciones de emitir tu opinión personal. Ahora vamos a comentar y a darle las orientaciones para que puedan trabajar durante la semana las actividades que le proponemos del cuaderno de trabajo y de su libro de texto. Vamos a comenzar con el cuaderno de trabajo. Y en el cuaderno, fíjense que le proponemos de la página 24 las actividades 1 y 2. Y la primera actividad refiere que escriban el hecho histórico o la fecha según corresponda en cada caso. Les hablan de la legalización del partido, ahí deben referirse, si le dan el hecho, como ustedes ven, a la fecha. Pero en el inciso D le dan una fecha y allí deben referirse al hecho. La actividad número 2 es una investigación que ustedes deben hacer en su localidad. Ya las actividades 3 y 4 las tienen bien claritas porque ya pasamos por la línea del tiempo y el mapa. Y así podrán también realizar la actividad número 5 que resume los contenidos esenciales de esta unidad de estudio a través de una tabla cronológica. Entonces, mis niños, si les queda alguna duda, les vamos a dar el modo de consultarla, pero si quieren profundizar en el estudio de estos contenidos, nosotros los remitimos a otras fuentes que están relacionadas con las que le vamos a presentar. Aquí están las actividades independientes de las cuales nosotros les comentamos y las fuentes a las que van a servirles para profundizar: la Enciclopedia Cubana, el software educativo Nuestra Historia, y si quieren profundizar en los mismos y tienen alguna duda para hacerlo, pueden consultar al repasador virtual, del cual le damos la dirección electrónica. Nosotros nos vemos en un nuevo encuentro la próxima semana para que sigan profundizando en el conocimiento de la historia de Cuba. Lean las páginas que les sugerimos del libro de texto y estarán en mejores condiciones para conocer todo lo que nos trae la unidad número 4 que le vamos a presentar en el próximo encuentro. Nos vemos.